Vale, pues welcome, welcome. Bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, en la cual vamos a estar consiguiendo la armadura completa del héroe del tiempo. Así que si te mola Ocarina of Time, déjate un like y os enseño el mapa, primero que todo. Aquí estamos en Gerudo, en la atalaya de la cordillera Gerudo. Si empezamos el juego, pues en el Fuerte Vigía, pues tendríais que ir por aquí para la izquierda, tiki tiki tiki, y tirando un poquito al sur, ¿vale? Atalaya de la cordillera Gerudo. ¿Por qué nos venimos aquí? Porque tenemos que hacer tremendo jump. Traeros ropa de abrigo o comida con resistencia al frío. Cualquier cosa, porque os va a hacer falta. Y también estamina. Obvio, porque para volar siempre está bien, ¿no? Así que nos tenemos que meter en ese agujero que está en el mapa, concretamente aquí, ¿vale? Como veis, ya lo tengo explorado y eso es porque ha habido fail. Segunda grabación de esto, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque suele pasar, ¿no? Yo Gerudo no lo he explorado todavía. Y pues suele pasar. Así que nada, voy a pausar aquí hasta que llegue el agujero. Y es que sí, he notado que mucha gente da dislike solo por estar mucho tiempo usando la parabela. Ya ves tú qué tontería. Así que nada, nos tiramos a los pisos picados. Y de hecho voy a pausar aquí. Bueno, pausar. Pararme aquí a recuperar esta mina porque no quiero gastar otro elixir solo por un fail. Así que ahí está. Y aquí es dejarse caer hasta que empecemos a ver malicia de Ganon en el suelo, ¿vale? Más o menos. Todavía no se ve. Todavía no se ve. Como veis, hay algo de luz porque he activado una... es aquí. He activado una raíz, porque si no, no veo nada. Puede ser aquí. Is this the chest? Bueno, como veis, facilito. Ahí está, el pantalón del tiempo. Vamos a por la siguiente pieza. Vuelvo, insisto, voy a enseñar el mapa, subsuelo. Estirarse recto. Y ya prácticamente al final, al tocar el suelo, veis la luz. ¿Vale? Clarinete. Siguiente parte. Vale, para la segunda parte nos hemos venido al Monte Labla. Vale, os enseño el mapa. Si empezamos el juego aquí, pues tendréis que ir a esta atalaya. O si no, pillar este santuario, que yo ya lo tengo, así que me he venido aquí directamente. Y nos tenemos que meter por este agujero de aquí. Así que vamos para allá. Y hay que hacer un caminito largo, así que vamos a activar una raíz que hay justo debajo de este santuario, que no la tengo seguramente. Y ya hacemos cositas. Así que let's go. Nos tiramos por aquí. Y vamos en dirección a nuestro santuario, que sería esas raíces de ahí. Por cierto, aquí detrás, ¿por qué hay luz? Ah, porque hay una antorcha. Vale, voy a activar la raíz. Y si me pierdo, pues bueno, me perdí. Es lo que hay, ¿no? No puede salir todo a la primera. Vale, pillamos la raíz. Ahí está. Y ahora, pues recomendable tener un montón de florecillas de esta de iluminada. A ver, ¿por dónde sería la movida? Por la derecha. Por aquí, diría yo. Sí, es por aquí. Vale, facilito. Seguir bien el camino porque si no os vais a perder. Como yo. Venga, va, let's go. Planeamos incluso. Potencia ahí de la buena. Aquí ya empezamos a no ver. Así que igual nos interesa tirar semillas luminosas. Si es que tengo. Bueno, lo del inventario es una cosa, ¿eh? 50.000 objetos. Y ahora basta que no las encuentre. No estaban aquí.
Creo que es por allí. Aquí hay caballos. Debería echarles una foto incluso. Y por cierto, a ver. Hala, la Pokédex. A ver, se puede bordear esto, pero yo soy un bruto. Es lo que hay. Igual estoy yendo mal, no lo sé. Espero que no. Tenemos que encontrar una mina. Sí, creo que es por aquí. Ahí está, estamos en la mina del Valle del Habla. Y la armadura está allí. Voy a pillar todos estos Pou porque me sabe mal dejarlos aquí, pobrecitos. Oh, qué ricos. Al rico Pou. Bueno, la armadura está ahí. Vamos a tirar un poquito de luz. Y we got it. Chequéate esta. Oh, qué rica armadura del tiempo, ¿eh? Me la voy a ir poniendo por motivos de fanboy. Y vamos a por la siguiente parte. Let's go. Bueno, antes del let's go os voy a enseñar el mapa para que veáis la ubicación exacta. ¡Qué leches! Hemos ido por aquí, por la derecha, no tiene mucha pérdida. Y hasta aquí, ¿vale? Ahora sí, let's go. Vale, para esta parte de la armadura que nos falta, nos tenemos que volver al punto anterior, donde hemos empezado para conseguir la pechera. Nos hemos tirado por aquí, o bien pillado este santuario y tirado por este agujero, ¿vale? Y vamos a la raíz. El problema es que la parte de esta armadura está en la región de Hebra, ¿vale? Y como veis, en Hebra no hay ningún agujero para poder atajar al subsuelo, ¿vale? Está todo nevado, hace frío, no hay nada. Entonces vamos a tener que ir pillando todas las raíces que veamos por aquí y dar toda la vuelta por aquí hasta llegar a la que está justo aquí debajo. Y va a ser un poco largo. Podéis tomaros la exploración por vuestra mano o quedaros conmigo en este vídeo y vamos a ir explorando, ¿no? Tenemos que pillar unas cuantas por aquí y dar toda la vuelta. Va a ser un coñazo que flipas, ¿no? Pero bueno. It is how it is. Haber explorado. Pues nada, vamos para allá. Y a buscar. Pues eso, raíces. No semillas, sino raíces. Ahora bien, merece la pena muchísimo. Let's go. A ver, raíces, raíces, raíces. ¿Dónde hay raíces? No hay. Va a ser un pateo extremo. A ver, voy a cambiar el mapa. Vale, he despertado un Hinox, puede ser. Vamos a poner el del subsuelo, porque estamos yendo mal incluso. Para el norte. Debería matar Hinox para el tema de mejorar la armadura de la fiera de edad, pero sudando.com. No voy a entrar ni en combates, gente. Vamos directamente hacia donde haya que ir. Aquí hay una cueva, ¿no? By the way. Ah, bueno, que era una trampa todo el rato. Aquí tienen bichos. Dios, ¿cómo te voy a poner? Claro, esto si no matas a todos no sueltan nada, ¿no? Cuerno de Bokoblin. A ver qué hay por aquí. No se puede disparar. No. Me mato. Vigil.
Pensaba que desde el aire se podría tirar semillas. ¿Alguna raíz por aquí? Eso rojo que es lava. Ah, no, es un boss aquí. Pues nada, voy a marcar en el mapa que aquí hay un boss. Pues anda que no queda camino. Ostras. Esto va a ser gameplay de exploración total, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Claro, a ver cómo cruzo esto. No puedo, literalmente. Todavía ni una raíz. Es que no hemos avanzado nada, en verdad. Teóricamente hay unas cuantas. Allí hay una. ¿Eso qué es? ¿Un centaleón? ¿O un gil en un caballo? Bueno, vamos a ir perdiendo corazones que flipas. Bueno, que no voy a luchar, gente. Ah, no es una raíz. Pues nada, a seguir buscando. Vale, aquí podemos hacer tremendos mecanismos. Vale, ahí tenemos una primera raíz. Eso está bien. Oye, oye. Que me resbalo. Esto será más fácil para vosotros si ya habéis explorado, pero como no es mi caso. ¿La raíz estaba aquí detrás o era arriba? Es que ya me hacen dudar. Pues nada, trepamos. De hecho, me voy a poner la armadura de escalada. La pechera, que es lo único que hemos conseguido. Vale, estaba aquí arriba todo el rato. Creo que son como 4 puntos de control de estos que hay que encontrar, pero bueno. Vamos flying. Oh, wow. A ver. Tenemos que ir al norte. Más todavía, sí. Así que ármense de paciencia porque esto va a ser largo de narices. Y si no, pues meterle un X2 al vídeo. Tampoco pasa nada. Let it go, let it go. Estamos yendo al norte, bien. O sea, esta parte es obligatoria de hacerla así. Por lo menos la exploración. Porque obviamente no hay agujeros en Hebra, en la parte nevada del juego. Si hubiera agujeros más cerca, pues podríamos atajar, pero como no. Nintendo lo decidió así. Ah, un Moblin.
Aquí ya empezamos a no ver. Y aparte que es un sitio complicado porque hay mucha montaña y no se ve la siguiente semilla o raíz, como lo quiera llamar. Entonces tocará que escalar, supongo. Venga, hombre, esto te lo corres. Vale, buscamos raíces. Nuestro objetivo y nuestra misión son las raíces. Allí veo otra. ¿Y esto qué es? Un soldadito, ¿no? Vale. ¿Por qué está el primer boss del juego ahí? Pregunta seria. No, no, este es el boss del primer templo. ¿Qué narices? Esto ya no tiene gracia, man. Que yo a ese boss ya me lo he cargado. Ah, bueno, se puede trepar por aquí. Debería poner otro simbolito de boss. Aquí. Pues se ha pirado. Que no se ve un culo. Bueno, si yo lo he visto, vosotros también, digo yo. A ver. Hay que llegar allí. Somehow. Sí, se escucha el boss. De hecho hay dos. Ah, no, es uno. Voy a poner aquí un simbolito de peligro boss. Porque madre mía. No se ve. Bueno, yo voy como un mono para adelante. Eso empieza a estar ahora extremadamente alto. ¿Y cómo escaló esto sin ver? Ahí abajo parece ser un botón de boss fight o algo. No me da tiempo a tirar. También es casualidad que hayan metido aquí los bosses, ¿no? O sea que si está este, estarán los otros tres, digo yo. A ver, antes de trepar, Link. Tírate una de estas. El caso es que puede correr las paredes, algunas. Vale, aquí hay un descanso.
No sabía yo que esta raíz iba a estar tan alta, ¿eh? Oye, ¿dónde estoy yendo? A ver, descansa aquí un poco, crack. Esto lo hacía en el Breath of the Wild y se puede hacer aquí también. Un poquito de trampilla, pero bueno. Si el juego te lo permite... Vale, aquí veo literalmente nada. Pensaba que era la cima ya. Pero no. Hemos tenido suerte de que había un descansillo ahí. Que hay otro. Bueno, aquí ya no hace falta florecilla de esta. Vale. Aquí tenemos otra raíz de las muchas que hay que pillar. Por no hablar del boss ese que nos pudo reventar. Vale. We got it. Y ahora tenemos que ir en aquella dirección. Lo que no sé si veo en algún momento otra raíz, pillo el avión y me vale belga. Así que me voy a asomar por aquí. A ver, ¿alguna raíz por aquí? Ahí abajo. Claro, estamos yendo al sur. No hay que ir al sur. ¿O sí? Tururum. Vale, hay que pillar más incluso, es para allá. ¿O es esta? No sé, es que me parecen todas iguales, la verdad. Cuando lleguemos a una especie de tronco, a los Xenoblade gigante, que se puede escalar y arriba hay lava, allí es donde está la pieza. Pero, por ahora... No veo nada. Bueno, me tanqueo esta mierda. Como un putísimo pro. Oye, estoy yendo al sur. Pero es que es por aquí. No hay de otra. Un poquito de sur, un poquito de norte, un poquito de todo. Y nos fuimos en una, acabamos la una. Y no se ve una mierda, así que déjate un like por todo este sufrimiento que me hacéis pasar. Yo al subsuelo no quería llegar. A ver. ¿Alguna raíz por aquí o algo? ¿Qué sé yo? ¿Un faro? ¿Una linterna? Igual hay que ir más para el norte. ¿Veis? Ya se empieza a ver lava, pero...
Todavía no. Queda un montón. Un montón de camino. Yo imagino que lo primero que habría que hacer es hacer el subsuelo, porque el subsuelo conecta con los santuarios de la superficie. Así que si quieres tener una plantilla de dónde están los santuarios, te tienes que pillar todas las raíces primero. Supongo. Where are you going? I don't know. El caso es que ahí hay una boss fight. Sí, ahí puede estar. Sí, está el Koga este. El Koga. Voy a poner aquí que hay que venir. Pero igual tengo que cruzar por aquí obligatoriamente. No lo sé. Lo podré bordear, ¿no? ¿Qué hace? Sí, creo que hemos llegado a donde el cojo. Pero no lo voy a hacer. Oye, tiene que haber alguna raíz por aquí cerca. Estamos yendo al sur. Mal ahí. Hay que ir al norte. Y bordear todo. Se nos complica el camino. Si voy por aquí, ¿qué pasa? El caso es que, como sea, tenemos que llegar aquí. Pero es que no estoy viendo raíces. De hecho, todo el rato nos están mandando al sur. Indirectamente. De poder. De hecho, debería ponerme por lo menos los pantalones estos de iluminar. Es que no se ve nada. Estoy yendo al sur, maldita sea. Pinche juego troll. Pues nada, a trepar. Nada, que seguimos yendo al sur. Y ahora en dirección contraria. Soy Gil. Pues nada, es lo que pasa en el subsuelo, ¿no? Que te equivoca de camino. Vamos por aquí, que hay Pows. Imagino que los Pows te dicen que el camino es por aquí, yo qué sé. Vale, eso ya tiene más pinta de ser camino. Sí, mucha trompeta, lo que tú quieras. Desde aquí se verá alguna raíz, ¿no, verdad? Turun, turun. No veo una mierda.
que encima terreno montañoso. Para vuestro disfrute. Aquí no hay descansitos. Igual aquí. Vale, necesito esta mina. Por Dios. Aquí parece más horizontal, ¿no? Bueno, me va a tocar que comer. Y no me gusta gastar elixires y mierdas. Vale, ya está. ¿Por qué siempre acabo yendo al sur? Ni una raíz, ¿eh? Allí debería pillarla. Si no la pierdo de vista, claro. Porque ya que estamos aquí, digo yo, habrá que desbloquear el mapa del subsuelo. Vale, ¿dónde estoy yendo? Vale, al norte. A ver, pollo, haz lo tuyo. Que esto nos da la vida, por lo menos nos da visión. No voy a aterrizar hasta que no llegue. No me fío yo de que no haya 50 metros que escalar después, si me caigo. Vale. Ahora hay que ir para la izquierda. Ahora no sé ni por dónde he venido, a ver. Sería mi derecha, por allí. Hostia, sí había caído, tío. Había una caída que flipas. Ay, ay, ay. Bueno, por lo menos podemos ver. Que ya es mucho aquí. Dios, cómo bajan los corazones. Vale, ahora hacia el oeste todo el rato. Hasta encontrar más raíces. Claro, esto sin ver te comes una poronga.
Maldita sea. Y nos fuimos en una, acabamos a la una. Y todo esto para acabar viendo un árbol que es como el de Xenoblade. De estos gigantes que te puedes trepar todo el árbol por un tronco corriendo media hora. Tipo como este, pero más tocho. Vale. Ahí estaba lo del Koj. Flor aturdidora. Esas no las he probado todavía. Where are you going, Leon? Creo que deberíamos ir más para allá. Por si hubiese otra semilla de esas. Raíz. Chiclin. Aunque ya que nos ponen aquí un caminito, será por algo. ¡Ostras! Eso sí que me lo llevo, crack. Esta está nuevecita. A ver, ¿qué puedo tirar? Esta, toma por saco. Claro, al estar en el subsuelo. Vale, allí nos hemos dejado una. Pero me interesa cruzar el bicho este. No, ¿verdad? Pillamos aquella y ya vendremos. A ver, pollo, impúlsame, que no sé lo que hay aquí. Allí hay luz, por algún motivo. Ah, que hace calor aquí, importante. Tener la armadura del fuego. De hecho... ay, Dios, que me caigo. No vamos a llegar, ¿verdad? Está muy alto y es una montaña, no me jodas. ¿Qué es esto? De hecho, la armadura se consigue... Vale, voy a caer del todo. Bueno, igual del todo es mucho, ¿no? La armadura se consigue al lado de una cascada de lava. Así que tengan cuidado. Vale, igual si me subo ahí y uso el poder... puedo traspasar. Pero solo puede ser. Nada garantizado. Podré descansar ahí. De hecho, ¿dónde estoy en el mapa? Vale, de aquí luego ya sería para el sur. A ver, un impulsito no está mal. Vale, aquí usamos el poder, ¿no? Menos mal que se puede. Vale, ya tenemos visión. Y tenemos que ir justo al sur. Para que os enseñe el mapa. De aquí tenemos que ir hasta más o menos por aquí. Así que... let's go. Aquella raíz supongo que será. No, porque en esa raíz ya hemos casi estado, ¿no? Es la del pinche bicho este. Ahora impúlsame, pollo. Maldito cooldown. Me va a tocar que gastar más comida. O igual no.
Si vamos así con paciencia y tal, de chilling, dejándote un like, un comentario, una membresía por todo el esfuerzo. Todo se agradece. Botón de gracias también. Bueno, por lo menos ya hay mapa. Petra Rock, sin más. Sin apellidos. Vale, let's continue por aquí. Es que igual la raíz era aquella. Todo el rato. Pero no, tiene que ser esa. Esa tiene más pinta de ser. Algorón. Hace demasiado frío. Estás congelado. Oye, ¿y este tío qué arma me da? Espada de viajero. Que es la típica espada de Link, ¿no? La pocha antes de tener la espada maestra y todo eso. Vale. ¡Oh! Oye, el boss este, ¿quién te ha invitado? Claro, al ser el boss del viento, no lo voy a matar, ¿vale? Esto lo haremos en otro momento. Ya hemos marcado que está aquí. Bueno, por lo menos nos impulsa. Azote el subsuelo. Sí, diría que es esta. Era esta todo el rato. Podríamos haberla pillado hace bastante rato. Sí, sí es. Vale, pues una vez lleguéis aquí, tenemos que buscar una raíz. A ver, es por detrás. Trepamos por aquí, ¿vale? Esto ya sí que más o menos me lo sé. Trepamos por aquí, ¿vale? Hay que subir ahí. No, ¿a dónde? Por aquí el tronco. Ese es el tronco que os decía. O sea, nos podíamos haber saltado medio vídeo con esto. Pero bueno, yo qué sé, subimos gameplay, ¿no? Desde aquí sí que os sé guiar. El problema es llegar hasta aquí, como habéis podido comprobar. Vale, trepamos eso hasta la raíz esa. Sin más. Y nos fuimos en una, acabamos a la una. Y no sé qué darán si mato al boss ese. Que ya me lo cargué en el templo. No sé qué hace aquí. O sea, igual hacen la del Breath of the Wild y cuando vayamos a por Ganondorf te suelta los bosses también. Vale, hay que llegar a la raíz. O la rama, esa tocha. Y luego ya es escalar la rama hasta ver una cascada de lava. No de agua, porque aquí agua no hay. Vale, más o menos... un poquito más. Ya queda poco. Aguantar. Y lo dicho, si tenéis esta zona explorada, pues os resultará más fácil. Yo como no la tengo explorada, pues me como a tremendo prongón. Vale, esta es la rama. Fijaros, cuando hay luz, es en un sitio hasta bonito. Pero sin ver una mierda... I don't know, Rick. Cascadas de lava, obviamente. Aún así, por mucha protección al fuego que tengas, al coger el cofre te vas a quemar un poco. Es aquella cascada de lava. Ay, ay, ay.
Pues nada, hemos marcado el Kog para luchar contra él en la serie. Por cierto, tremenda serie que os podéis suscribir y verla. En la lista de reproducción están todos los capítulos que llevamos hasta ahora. En directos, 30 horas de contenido que podéis ver. Vale, este es el cofre. Así que lo dicho, hazte miembro del canal por todo este esfuerzo. Suscríbete si eres nuevo. Pilla los posts conmigo. Y el cofre es este. Así que ojo, cuidado, que os podéis quemar. Open that chest. Y por fin, el gorro del tiempo. Madre mía, 45 minutos aquí. Me he perdido un poco, eso ya es mala mía. Pero bueno, aún así merezco mi like. Merezco mi membresía. Esto lo voy a pillar porque es importante. Parece ser que es otro tipo de moneda, aparte de las rupias, que sirve para... mejorar lo de las baterías. Así que otra cosa que hay que investigar. Porque lo de las baterías, quieras que no, es muy útil. Y ahora seguramente después de esto me grabe un tremendo gameplay matando a un dragón, enseñándoos el tema de las baterías. Así que un saludo a todos, cracks. Madre mía, ya estoy cansado de tanta guía. Y hasta la próxima.